Bueno, las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, en parafarmaciamundonatural.es o en el 91446 0000. Vamos avanzando en el debate. Ponedme el total de José María Aznar, antes os lo prometía, no sé si nos va a dar para un bloque entero, pero bueno, cuando menos un comentario que valoraba, esta mañana hacía una aparición pública y valoraba de esta forma pues todo este ruido de fondo que hay en torno a Bildu, a ETA y a la presencia de asesinos y de terroristas en las listas electorales. José María Aznar, presidente, porque lo son hasta que se mueran, lo he explicado 20 veces, o expresidente, como prefieran, del gobierno. Durante esta legislatura lo que hemos visto es el pago de un precio por ese apoyo, y por eso se elimina el delito de malversación, por eso se elimina el delito de sedición, por eso los que dan un golpe de Estado saltan a la calle, por eso se acepta el golpe de Estado constitucional, el golpe de Estado como algo cuasi constitucional, y hemos visto otro precio que es el blanqueamiento de Sortu, el blanqueamiento de Bildu, y la entrega masiva de Tarras y la salida de Tarras de prisión. Pues muy bien. ¿Cuál es el precio siguiente si ganase esa fórmula de gobierno? El precio siguiente se llama consultas. Y es lo que va a pasar si la coalición actual de gobierno continúa. El precio para que Sánchez siga en el gobierno es que haya una consulta en Cataluña y una consulta en el País Vasco. La única manera de evitar eso es un gobierno fuerte del Partido Popular. La única manera. Y eso es lo que nos estamos jugando. Si prevalece la primera opción, pues entonces eso quiere decir que vamos a hacer un proceso de cambio constitucional. Llámeles como se quiera. Llámele usted desmantelamiento constitucional, deconstrucción, descarrilamiento constitucional, mutación constitucional, cambio constitucional, pero la transición política y el sistema constitucional se terminan. Bueno, ha contado Aznar algunas cosas más, ha desvelado, saben ustedes que Aznar ha sido objeto de varios intentos, de un intento de atentado en 1993, pero de otros muchos fallidos que fueron abortados, no solamente él, otros muchos presidentes que lo han sido, ministros y políticos conocidos. Ha contado, por ejemplo, no sé si lo habéis escuchado esta mañana, que uno de los misiles, técnicamente el artilugio, que no llegó a impactar contra su coche, lo intentaron tres veces, tenía un coche blindado, pues que pesaba, si el coche pesaba 5 toneladas, el blindaje, porque hemos visto ese tipo de coches. Yo se lo vi una vez, por cierto, y esto ya es un comentario absolutamente neutro, a José Bono cuando era presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tenía un Audi 8 extraordinario, fenomenal, que debía pesar 5 o 6 toneladas y me dijeron que el blindaje pesaba más que el coche, pesaba cerca de 10. Bueno, un misil de los que intentaron utilizar los etarras, pues se frustró la intentona una vez, no tres. Lo guardaba un tipo de Batasuna en el ayuntamiento que durante años presidió como alcaldesa, como primera edil, la recordarán, Regina Otaola, el ayuntamiento de Lizarza, y que pues allí lo había tenido prácticamente como trofeo. Bueno, valoración muy rapidita. Marceló dice que lo siguiente es hacer o concederles un referéndum en el País Vasco, al igual que hicieron los catalanes. La consulta en Cataluña también, que sería otra parte también contratante de la primera parte para Pedro Sánchez. Ahí es interesante también, yo he escuchado todo lo que ha estado comentando José María Aznar, el expresidente, y había un detalle que era importante que yo no estoy seguro que sea realmente la estrategia, ¿no? Había dos cosas importantes que decía Aznar. Una era que no había ningún partido en la izquierda que defendiera, como defiende el Partido Popular, la unidad nacional y la Constitución, que es algo que se puede discutir o no, pero
Parece que viendo al Partido Socialista, que sería lo más moderado dentro de la izquierda, pactando con IH Bildu, pues es verdad que a lo mejor José María Aznar tiene razón. Y la otra, que él cree que la única forma de salvar esto, y eso lo ha dicho por ahí, están los entrecomillados también en prensa, que la única forma de salvar la situación es intentar demostrar al resto de España que desde Madrid hay una propuesta constructiva política de defensa de la Constitución y que eso hay que extenderlo al resto del país para que sea creíble. Yo no estoy seguro que esa estrategia sea correcta, porque hemos visto lo que el Partido Popular ha sido capaz de hacer tanto en el País Vasco como en Cataluña en los últimos 40 años, es decir, prácticamente nada, porque ahora mismo prácticamente allí no tiene resultado y es muy difícil pensar que eso sea creíble. Pero Aznar piensa que desde Madrid se puede intentar extender una defensa de la Constitución y de la unidad nacional. Yo creo que eso siempre será muy discutido desde posiciones a lo mejor pues como la que tenga ahora mismo en Navarra EH Bildu con una alcaldía prácticamente ya proclamada por los sondeos y las encuestas en el caso de Navarra. Ahora tenemos lo que está ocurriendo también en Cataluña y lo que va a ocurrir y está ocurriendo ya también en Baleares o en la Comunidad Valenciana, y yo no estoy muy seguro que el Partido Popular reduciendo todo el peso a un efecto Madrid eso pueda realmente llevarnos a ningún camino. Yo creo que hay que intentar buscar propuestas poder volver a pensar que los partidos políticos pueden volver a tener un entendimiento los que sean constitucionalistas. Yo creo que es necesario que los partidos hablen, porque lo que no es posible es que, o sea, ahora mismo no se podría redactar una constitución como la del 78, sería inviable, no hay tolerancia, no hay consenso, no existe, son palabras ya desgastadas, pero habría que volver a intentar instar a un diálogo entre las distintas fuerzas políticas y los partidos políticos que son, digamos, que quieren defender la unidad de la patria y quieren defender también la Constitución. Por no haber consenso no lo hay, ni siquiera sobre la forma de institucionalizar el Estado, monarquía o república. Don Luis Asúa. Sí, yo siguiendo al hilo de lo que ha dicho Aznar, el presidente Aznar, hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué Aznar sufre cuatro atentados? Uno que se libra de milagro, fue un milagro absoluto. El de Arturo Soria. El de Arturo Soria, el de la clínica Belén, porque Cascos le compra un coche, se empeña en comprar un coche muy poco antes, y luego falla porque la ETA, en vez de utilizar, porque pensaban que tenían, ¿cómo se llaman los? Inhibidores. Y en vez de utilizar un sistema de radio, utilizaron el cable. Y entonces, ese segundo, o esa décima de segundo, hace que el coche salga de la onda, de la máxima onda expansiva. Falleció, y nunca dejamos de olvidarlo, una señora falleció una señora mayor, y Salustiano, ¿te acuerdas? Salieron ilesos. Ahora eso sí. Con una arritmia. Con una arritmia, que esto tiene sentido porque la deflagración es, aunque el coche quedara, por esos blindajes tan brutales de los que hablo, nivel tanque, fuera brutal. Claro, tú estás dentro del habitáculo y pues les podría haber dado un infarto, aunque hubieran salido, aunque el coche hubiera quedado ileso. Pero bueno, que sufrió ese atentado y tres intentos más. ¿Por qué? Porque ETA lo tenía que matar porque sabían lo que venía, sabían que venía la ilegalización, sabían que venía una postura durísima. Entonces, la reflexión es, ¿Feijóo va a ser el Aznar con respecto de los problemas que hay en el País Vasco y Cataluña? Yo creo que no. Por eso es fundamental el pacto Vox, que Vox lleve el embridar a esas dos comunidades autónomas y el resto de comunidades. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Juan Carlos, las comunidades autónomas ya no dan de sí ni un minuto más, o sea, hay que empezar a centralizar. ¿Todas? Bueno, derogarlo sería la felicidad absoluta. Pero si vicepresidéis una, no me fastidies. No, por eso, pero hay que quitarle competencias, hay que quitarle dos o tres consejos. Sí, sí. Pero yo no hablo por Vox, hablo por Luis Asúa. A mí no me dejan hablar por Vox. O sea que pero vamos, yo creo que hay que recentralizar muchas competencias, recentralizarlas, traérselas. Hay que traerse vivienda, por ejemplo, que ha sido un fracaso absoluto. Sanidad, por lo menos las grandes líneas, la educación absolutamente. O sea, hay un montón de cosas que se pueden. Carlos, ¿por qué no lo hemos dejado hablar de vivienda? Pero tenía ahí una. No, pero dejadme acabar esto. Entonces, yo creo que es clave. Siguiendo con Aznar, dice, oye, ¿Feijóo es capaz de hacer lo que tú hiciste? Yo tengo muchas dudas de eso, porque por su contexto, porque viene de un sistema que ya se ha acreditado, que juega muy blandamente con ese mundo,
Y yo creo que hace falta mano durísima, no dura, durísima, porque si no, vamos abocados a otra consulta. Porque lo del PP, Vox puede durar 8 o 10 años, pero luego volverán. Si el problema es que volverán, espero que vacunados, como he dicho al principio. Pero si no vuelven vacunados, vuelven con la consulta. No, para que vengan vacunados, Luis, tiene que ocurrir al Partido Socialista Español, Obrero Español, lo mismo que le ocurrió al Partido Socialista Francés. Y al PSI. Que desaparezca prácticamente, ¿no? Y se queden con 3 o 4 años. Y antes al Partido Comunista. Y al PSI, el PSI italiano. Aquí, fíjate, a mí del discurso de Aznar me han llamado dos cosas. Una, bueno, hoy día podemos decir a título anecdótico, ¿no? Cuando contaba el pasaje, por ejemplo, del misil, que lo intentaron, y que se lo habían vendido los rusos a los terroristas, pero no venía en completo. Le faltaba una serie de piezas que evitó la explosión, ¿no? Eso es curioso, y que les costó 30 millones de pesetas. Como de se le vendió país a la ETA en Bruselas. Eso es. Que era, y luego, en parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis y posteriormente Luis, ¿no? Yo no creo que la solución al tema ideológico sea el Partido Popular en estos momentos. El Partido Popular, porque tenemos la experiencia de los 188 escaños de Mariano Rajoy, que nos quedó a todos un poco desencantados, ¿no? Y terminó pues Mariano tenía sus tiempos de mala manera, ¿no? Entonces, para mí el futuro próximo es un pacto totalmente entre Vox y Partido Popular. Vox, que se dedica a temas ideológicos, Partido Popular, que se dedica a la gestión, que se repartan bien los papeles, porque de lo contrario, y esto me lo comentan desde Génova, en Génova lo que están viendo es un gobierno más o menos de 2 años, un gobierno de 2 años, porque no sea capaz de aguantar. Uy, de 2 años. Yo tengo un gran amigo que me dijo el otro día 6 meses, digo, hombre, que no, mejor, sí, no me que fastidiéis. no sea capaz de aguantar las calles, porque claro, aquí entre terroristas, podemitas, más PIS y demás, van a ensuciar y van a llenar las calles en 2 días, o sea que no les va a dar tiempo ni a tomar medidas, con lo cual lo que estaban diciendo y estaban preconando desde el mismo Génova es que probablemente a la vuelta de 4 o 5 años, o quizás antes, pudiéramos tener a un Vox cerca de la presidencia del gobierno, emulando a lo que hoy conocemos en Italia con Giorgia Meloni, ¿no? Y ahí sí que tendríamos una réplica, entre comillas, ¿no? Con todas las salvedades de lo que intentó e hizo Aznar en sus primeros años, ¿no? Ahí sí que podríamos estar hablando de imprimir ideología, de terminar con el falso relato socialcomunista, ¿no? Y es la única forma que podríamos, para algunos, recuperar España, porque España en estos momentos está más perdida que un gato en una matanza. Mire usted y luego yo lo que sí que empezaría, ya que a nuestro presidente del gobierno se le llena la boca de decir tenemos que igualarnos en leyes con Europa, tenemos que estar al mismo nivel que nuestros vecinos europeos, pues yo creo que aquí hay que tocar dos cuestiones muy importantes, y la primera es la ley de partido y la segunda la ley electoral. Y tenemos que asimilarlas a Portugal, a Francia, a Alemania, a Italia, donde partidos terroristas o partidos independentistas, tal, Esquerra Republicana de Cataluña y demás, que van contra la Constitución, no puedan estar presentes en la vida pública española y menos presentarse a las elecciones con el fin de destruir al Estado, al cual en teoría debieran de representar. Eso para mí es importantísimo, ¿no? Yo creo que esas dos leyes habría que tocarlas. No sé, Juan Carlos, si quieres hacer algún comentario, si quieres y si no, tampoco pasa nada, sobre Aznar, o si no, os pongo para un comentario muy rápido la última deposición de hoy de Tezanos. ¿Pasas palabra y os pongo a Tezanos? Que te veo. Una cosa solo. Yo creo que Aznar exagera un poco, porque para que las cosas cambien de verdad, y además para que cambien según Luis y yo, nos gustaría que cambiaran, es decir, bueno, no es tan fácil, porque la Constitución no se puede cambiar así como así. Hay cosas que sí,
que a lo mejor puedes llegar a los tres quintos y tal, que lo veo difícil en el Parlamento, no, tal como está hoy. El ejemplo siempre ponemos el famoso techo de gasto, el 135, ¿se acuerda usted? Ya, pero eso fue una imposición de Bruselas y los dos... Pero hubo que cambiarla, hubo que hacer ahí un reto. Pero que PSOE y PP votaron a favor. Claro, está, por bueno, eso digo. Pero para que se haga una secesión de un territorio, para que se hagan cambios o consultas de independencia y tal... ya te digo, es que la Constitución, hay títulos que es que se necesitan dos tercios, convocar otra vez elecciones y que el nuevo gobierno, o sea, que el nuevo Parlamento vuelva a ratificar por dos tercios y encima que luego los ciudadanos lo ratifiquen en el referéndum, con lo cual es metafísicamente imposible en este puñetero país cambiar algo ni a malo ni a bueno. O sea, esa es la realidad, porque ya se encargaron los del régimen del 78 de dejarlo todo bien atado, hasta la inviolabilidad del monarca, ¿no?, que tanto bochorno nos ha traído. Así que ya le dejo usted con su... No, simplemente os voy a... bueno, Fran, perdona, querías apostillar alguna cosa. Yo tengo lo mayor, Juan Carlos. La Constitución española que tenemos en estos momentos se parece lo mismo a un huevo que una castaña con respecto a la que se votó en el año 78. ¿A qué se refiere usted? La Constitución española se está cambiando. La Constitución española se está cambiando día tras día por la puerta de atrás. La está cambiando el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, con sus sentencias, las últimas las hemos visto hace dos o tres días y las vamos a seguir viendo. O sea, que la Constitución española se está modificando por un gobierno en el cual participan 10 partidos políticos, en el cual el socio preferente del Partido Socialcomunista es ETA. Y esos son los que están cambiando la Constitución española. Hemos visto hace unos días la ley del aborto. Vamos a ver pronto cómo... No, ¿cómo que no? Claro que sí, es un tema constitucional. Le están dando un derecho a una mujer en contra... No, porque sienta jurisprudencia las sentencias del Constitucional. Sí, pero eso no modifica, Fran, la Constitución. Yo, fíjate, no debería tomar partido ahí. Estoy más de acuerdo con Juan Carlos. Si tú hablas, la Constitución es la misma. Tú hablas con los mismos... Lo que está variando es la interpretación. Sí, claro, te parece poco eso. Es el cambio. Claro. Si tú hablas con constitucionalistas, te van a decir lo mismo que te digo yo, que se está cambiando por la puerta atrás y que la está cambiando un gobierno y la está cambiando exministros. Es director general del propio gobierno. Son los que están cambiando la Constitución por la puerta de atrás. Hemos visto dos o tres leyes fundamentales. Vamos a ver dentro de unos días otras dos o tres leyes fundamentales. Es un concepto jurídico que se llama Living Constitution, que se aprobó por el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Americano, que significa que tú puedes interpretar la Constitución de acuerdo con la sociología del momento. Y eso lo ha aceptado completamente el Tribunal Constitucional nuestro. ¿Y sabes cuál fue? Que yo estoy a favor, a mí me da igual, el matrimonio gay, homosexual, cuando se cambia. Es el título primero, estamos hablando de derechos fundamentales. Cuando se dice el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, ellos interpretan que la vida social y demás implica que la Constitución no está diciendo, cuando es clarísimo el hombre y la mujer, pero bueno, que dice que dos hombres y dos mujeres pueden contraer matrimonio. Esa es la vía que es peligrosísima, está absolutamente contestada ya en Estados Unidos, hay unas disputas brutales, se acaba de hacer con la cuando se ha encargado el derecho al aborto, el Roe Wade o como se llame. Porque es generar, o sea, tú generas en el Tribunal Constitucional un órgano legislativo. Y se está haciendo, entonces se está haciendo con la ley trans, que es absolutamente, está clarísimo, con el idioma catalán, con los problemas con el idioma en las regiones periféricas. Hay un montón de casos que se está aplicando este concepto, esta doctrina del Living Constitution, que más o menos significa que la Constitución está viva y que hay que adaptarlo a los tiempos. Puedo decir, lo que pasa aquí en la Constitución, pequeño detalle, porque quiero unos minutos solo al CIS, es de 1776. Fíjense si ha llovido. Pero espérate con la aquí. La que tenemos no piensas, no, que la Constitución. El derecho a la vida es del 1776 del 2013. Tú espérate con las consultas. La Constitución piense que es un Living Constitution. Es que algunos piensan que está muerta. O sea, sería lo contrario. Espérate, aquí había algunas figuras que decían que la Constitución había que tirarla abajo porque ya solamente quedaba el 20%, el 30% vivos de los que la votaron. Es decir, podemos discutir ese argumento, pero con otra justificación, que es el imbécil para decir eso, porque claro, enseguida salía el
lista o el listillo diciendo, joder, pues los americanos llevan tres siglos. Eurico, si ese fuera el criterio, Eurico, fíjate. Lo que es muy serio es que el Tribunal Constitucional no se puede convertir en un órgano legislativo, y lo es. En una tercera cámara, y eso lo hemos dicho. Y buena parte, ha sido Vox la que ha llevado al Tribunal Constitucional 48, me parece. Sí, pero es que tenía razón Aznar cuando decía que lo próximo es el proceso, una consulta. ¿Y cómo va a salir la consulta? Vía Tribunal Constitucional. Un segundo, dejadme que os enseñe, porque tampoco merece más de 6 minutos o 5, que son los que nos quedan para ir al siguiente corte de publicidad y después saludar a Sergio Fidalgo. La deposición de ese militante del CIS, llamado José Félix Tezanos, empleado de Ferraz, que, bueno, pues ponedme, tenéis el quesito, os he pasado el quesito y si no el pantallazo. Bueno, el quesito, ahí lo tenéis. Bueno, el Partido Socialista, lógicamente, joder, le vais a decir a Tezanos, le vais a enseñar a Tezanos a hacer hijos. No te fastidia. 29,1%. Pues no he visto, no, creo que no. Con lo cual, a mí esto no me dice nada, siempre digo lo mismo. ¿Dónde está la proyección de escaños y por provincias y la madre que parió a Pareque? El PP 27,2. Aunque dice Tezanos, el PP recorta su distancia, pero sigue estando el PSOE 1,9. 2 arriba. Y Luis, ya siento darte una mala noticia, porque si lo dice Tezanos es palabra de Dios, te alabamos Señor, que Yoli Cuchicuchi le pega el sorpaso con Sumar a Vox. Yoli Cuchicuchi, Sumar tercera fuerza política. Ponedme un momento, por favor, el pantallazo de Onda Cero, que lo vamos a ver más claro. Bueno, estos son básicamente las líneas generales. Encuesta del CIS. Tiendo a coger medios que no son de la paracuellos mediática, tampoco son muy de la caverna, porque me parecen a mí neutros en estas cosas. Encuesta CIS, dicen los compañeros de Onda Cero, lo tenéis en todos los medios. Elecciones generales. El PP recorta la distancia con el PSOE y Sumar, bueno, pero el PSOE, ya veis que sigue siendo 2 puntos por arriba, la primera fuerza política, y Sumar se sitúa como tercera fuerza política. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Don Fran. Una pregunta técnica. Yoli, ¿va a poder ir a los debates que en las generales son esenciales? Ya verás cómo arguye cualquier cosa para que vaya. Mira, yo he sido directivo de unos informativos en una vida, o he estado en la dirección de unos informativos, y si la Constitución se puede barranear, la ley electoral, no te puedes tú imaginar lo que se puede barranear, y ya, cuidado, porque las públicas, pocas bromas, porque yo he vivido campañas de ver, daría el nombre de la compañera, pero da igual, porque no le va a hacer ni puñetera gracia, porque ahora desde hace muchos años está instalada en la caverna contraria, pero yo he visto sudar tinta a una conocidísima corresponsal política de 40 años en Televisión Española, y le decía, tía, no sufras, y decía, sí, porque tengo que darle, si le doy 27 segundos al candidato del PSOE, le tengo que dar 19 al del PP, y el total de Julio Anguita tiene que durar 8 segundos, porque es que es así, porque si no me ponen pena la vida, tengo a los sindicatos dándome por saco encima, y además le hacen una pregunta y tiene que ir el director informativo o el director general de Televisión Española a la Comisión de Control. Lo de las públicas es un sin Dios, pero las privadas pueden hacer lo que le dé la gana. Bueno, del CIS este, fíjate que la mayor barbaridad que he visto no es la del que el PSOE esté por ante el PP, sino que es que Sumar le da el 12 y a Vox le da el 10. No, pero es que además mete a Podemos con el 6 y pico. Sí. Porque si me dijeras que es que has quitado a Podemos... Pones el quesito otra vez mientras habla Bermejo. Si me dices que has quitado a Podemos de la ecuación, pues yo un 12... Claro. Podría llegar a creérmelo. Ahí está. Pero un 18,5 entre los dos... Vamos, no me jodas, si eso son 60 escaños. Cuidado, que esto, y creo que esta no discusión. Que esos son 60 este debate, no, que voy de acuerdo contigo, claro. Pero este debate lo mantuve yo contigo porque, y te acuerdas que hablamos aquí una tarde hace un par de semanas de que no era igual, y ya, bueno, ya, no sé, se les ocurrió a nosotros los primeros y a dos o tres más, después se le ocurrió a todo el mundo. No es igual que concurran juntos, que concurran por separado, porque si concurren por separado, 2 y 2 no son 4, 2 y 2 son 3. ¿Por qué? Porque se desperdician miles de votos, claro, en muchas provincias, por la ley 2. Y además yo te dije, y además también te dije ese día, que la única opción que tiene Sánchez de volver a ser presidente es que vaya juntos. Es que vaya en coalición con Yolanda. Que sí, o sea, si Sol, me acuerdo Yolanda dentro del PSOE. Y a lo que has dicho antes de la... Yolanda y el PSOE. Dentro, sí, el mismo. Yolanda y el PSOE. O sumar dentro de la... en una papeleta misma. Yolanda era para comerse a Coleta, perdona. Sí, sí, una
una vez comido... Al suegro, ¿cómo una se vez comido, al yerno. Una vez comido dentro al de la misma papeleta. Al cuñado. Al primo. El proyecto del PSOE pasa por los arrejones y las yolandas y tal, absorberlas dentro del PSOE. En la misma papeleta. En la misma papeleta. Pero ahí sale Errejón, ¿no? No. O sea, Errejón está metido en yolanda, entonces. Errejón está metido en... Lo que has preguntado del debate... Pues mira, hay precedentes, por ejemplo... En las elecciones del año 15... Si me dejas pensar, se me ocurren unos cuantos. En el año 15, ¿te acuerdas que hubo dos partidos que empezaron, que tenían, no tenían representación, pero que en las encuestas, les tenían daban un peso, que eran Ciudadanos y Ciudadanos? Pues les dejaron entrar en el debate. Y luego hubo otro que se llama Vox, que tampoco tenía representación en las siguientes elecciones, en las del 16, creo que fue. Pero fue al debate. No, a las primeras no creo. Las primeras que eran... O sea, Vox entró en la del 16... Lleva dos. ¿Cuándo se repitieron? Se repitieron en el... O sea, hubo elecciones en el 16 y se repitieron dos veces, abril del 19 y diciembre del 19. Pero Vox iba en la del 16, que es cuando entró por primera vez, creo recordar. Yo creo que ahí no entraron. No, pero que entró, no había entrado, entró en el 19. ¿Quién entró? Vox en el Congreso. A Vox nunca lo dejaron. Vox en el Congreso entra por primera vez en el 19. En 19. Bueno, Vox eclosiona en diciembre del 18. Pues ahí le dejaron entrar al debate sin tener representación. Vox fue al debate de abril del 19. Pero porque ya salían las encuestas con una representación más que estimable. Porque Podemos y Ciudadanos en el 2015, pudieron ir porque aunque eran fuerzas extraparlamentarias, salían con una estimación de voto de un 15. Por eso, pues como Yolanda. Efectivamente. Los Ciudadanos ayer no les dejaron entrar porque no tienen estimación. Porque no tiene presencia parlamentaria ni tienen estimación. Ni estimación ni representación. Porque está por debajo, no ya del 5, por debajo del 3%, como sabes tú. No sé si un 1%. Bueno, es que ahí hay una cosa extraña, porque el Mundo sí que superó el 3, que es el umbral donde recibes subvenciones o no, no sé qué. Sí, pero si no superas el 5, pero si no superas el 5, no entras en la Asamblea. En Madrid no, y en el Ayuntamiento de Madrid tampoco, y en muchas comunidades. Nos está atizando ya bien la alergia. Hoy tocaba, el otro día era Juan Jara, el otro día Dávila, aquí cada día nos toca uno. Menos mal que nos queda media hora. Rapidito, el corte de publicidad y dedicamos la última media hora a hablar de Cataluña. Les va a interesar, ya verán. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.
¿Han tenido una noche larga de fiesta con familiares o con amigos? ¿Han terminado cansados o con alguna copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que impiden disfrutar del bienestar. Para más información visiten su centro más cercano o visiten también naturhaus.es. Cuando esté Fidalgo conectado, pues me decís y mientras tanto les voy yo introduciendo algunos de los elementos que van a componer esta última media hora, esta recta final de los intocables. Pues hay mucha tela que cortar hoy en lo que tiene que ver con la actualidad catalana. Por un lado, ¿perdona? Ah, fenomenal, pues le damos paso ya. Don Sergi Fidalgo, director del catalán.es, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí estamos. Oye, me acaba de llegar tu libro, ya te lo he agradecido en privado, como tú mereces, y me voy a pasar yo esto, pues no sé, como tengo el sueño desplazado 4 horas, esto entre esta noche y mañana cae, ¿eh? Y además creo que me voy a divertir. Luego te voy a volver a pedir que recuerdes a nuestros espectadores dónde lo presentas el martes que viene en Madrid. Vamos a hablar de cosas, no digo que lo de TV3 no sea serio, sino que es un maldito escándalo, pero vamos a hablar, en primer término, Laura Borràs, ¿quién es Laura? La condenada Laura Borràs. Condenada no es un insulto, condenada es la descripción de un hecho objetivo porque la han condenado. ¿Cuánto era, Sergi? ¿A 4 años? Pues por corrupción. Oye, que la paisana no deja el escaño, macho, ni con la Guardia Civil, no, porque ya la han echado de Cataluña, ni con agua caliente. Y es que el Parlament, explícanos bien esto, ha presentado un recurso para que siga depositando sus reales posaderas sin que la molesten nadie en el escaño del Parlamento de Cataluña. Es tan sencillo como que estamos en elecciones municipales y Esquerra no quiere regalarle la baza electoral a Junts, de que la presidenta del Parlament ha sido cesada por la malvada Junta Electoral Española Central de la España fascista, que dicen ellos, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, lo que han hecho básicamente es, como dicen que el Supremo todavía no ha resuelto, porque el caso está hasta a Laura Borràs, la condenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y han recurrido al Supremo. Entonces, dicen de que la Junta Electoral no tiene competencias para poder quitar el escaño a Laura Borràs porque el Supremo no se ha pronunciado, cosa que no es cierta y ellos lo saben, porque ya pasó lo mismo con Quintorra y pasó con otro diputado que se llama también Pau Juvillà, y por lo tanto cuando la Junta Electoral dicta que te retiran el escaño te tienes que ir y luego ya el Supremo resolverá. Pero bueno, ellos están jugando esta baza para que pasen estos 10 días de campaña y por lo tanto que Junts no tenga esta baza electoral, porque aunque parezca increíble, sí, el separatismo puede considerar una baza electoral que una condenada por corrupción no sea desposeída de su escaño. Así están las cosas en Cataluña. Bueno, os estaba preguntando, pero nada. Porque fue por corrupción, recordemos, no fue por nada patriótico ni cosas de estas que dice el separatismo, de que nuestros presos políticos. No, esta fue porque trozaba contratos para evitar los controles de la administración. Ponme el total de Laura para que lo escuchemos con Fidalgo. Les valoracions que faig són les que ja coneixeu, les hem fet sempre. Nosaltres estem per l'estat de dret, sempre, en tot moment, no per interessos partidistes. Els meus drets el Parlament de Catalunya els ha vulnerat. Ara fa una defensa tècnica dels meus drets, però és evident que la mesa del Parlament ja els va vulnerar el juliol del 2022. En qualsevol cas, nosaltres continuem ferms fent aquesta defensa dels drets per tothom. I per tant, avui estem parlant d'infraestructures, no estem parlant de drets, estem parlant del dret a tothom a poder gaudir del seu temps i de poder tirar endavant el país. I això és el que fem en totes les instàncies, com ara s'ha dit, des del més petit dels ajuntaments fins al cor d'Europa, passant per Parlament de Catalunya, el Congrés i el Senat. I aquesta defensa de drets, que també els fem amb tota la contundència i amb tota la solvència per poder avançar cap a la independència. És el nostre leitmotiv, ho era el 14 de febrer i ho continua sent avui fins que ho aconseguim. Gràcies. Bueno, nos habíamos puesto yo a discutir sobre un plural, don Luis Asúa y yo, pero vamos, por eso me he callado, no sé si se me estaba escuchando, se la entendía bastante bien. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Oye, ¿qué día tan bueno hace hoy? Son las 5:10, era un poco el tono de la respuesta de Laura Borràs. Continuamos firmes en la defensa de nuestros derechos, bla, bla, bla. No, coño, si esto se llama cumplir la ley y estás condenada por corrupción y te tienes que pirar, te tienes que ir. Cataluña, por tanto, Fidalgo, en esto, como en tantas otras cosas, territorio sin ley. ¿Para qué va a haber ley y tribunales si hace lo que les da la gana? Y el figura
también eres tú a tragar. Pero bueno, es que lo del poco respeto a la ley lo estamos viendo en Cataluña precisamente con todo, no solamente con el tema de la hora Borràs, con el tema, por ejemplo, de la ocupación, que tenemos una alcaldesa, bueno, creo que luego hablaremos de ello, pero... Sí, bueno, ahora hablamos de Colau. Pues lo mismo, pero con el tema de Colau, con el tema de las continuas llamadas a la desobediencia por parte de entidades separatistas o por los partidos separatistas, con lo cual esto es una cosa más. O sea, es que simplemente aquí no se toma que es en serio que España es un Estado de Derecho y el gobierno no impone la democracia y los valores democráticos, que eso, oiga, hay una justicia democrática, tiene unas sentencias, se han de cumplir. Pero claro, aquí no se cumplen ni las sentencias lingüísticas. Aquí los padres que quieren pedir un mísero 25% de enseñanza en castellano, aunque ganen en los tribunales los casos, luego la Generalitat pues marea para que no se cumpla y Sánchez no lo hace cumplir. Así estamos, tú lo has dicho, esto es el Far West, es territorio sin ley. Por desgracia, Cataluña ya no es un Estado, ya no forma parte de un Estado de Derecho. Bueno, ¿quieres que escuchemos a Inmaculada Colau hacer una cerrada defensa pues de sus colegas? Hombre, querer no, ¿eh? Pero bueno, pero es que no nos queda más remedio, macho. Ya el martes, bueno, el lunes te voy a ver y creo que el martes también nos resarciremos, que tenemos ahí, aparte de... Yo llegaré al humo de las velas a la presentación de tu libro, pero luego pues tendré mucho gusto en tomarme una cerveza sin alcohol contigo, para que los de la Paracuellos Mediática que nos graban, no nos llamen también encima de fachas, nos llamen borrachines. Ahora hablamos del libro. Antes, por favor, ponedme Inmaculada Colau, que está muy molesta con Desokupa, porque han molestado a los señores delincuentes de los cuales durante años fue cabecilla. Entonces, frente a ello, yo he de decir que yo llevo muchos meses aguantando los insultos, las amenazas y las provocaciones de algunos de estos grupos de extrema derecha en las redes, que nunca respondo porque sé que lo que buscan es protagonismo y por lo tanto intento ser muy responsable y no responder a sus provocaciones, pero en este caso vimos cómo dieron un paso más y en la manifestación que realizaron en Bonanova, un barrio de Barcelona, se proclamaron muchas consignas directamente fascistas, de apoyo al régimen nazi, tipo Sieg Heil, discursos de odio, insultos machistas y racistas, y en eso nosotros tenemos un protocolo muy estricto. Entonces, insisto, yo creo que no hay que caer en su provocación y no darles más protagonismo, pero el Ayuntamiento de Barcelona estos años hemos generado un protocolo y tenemos un servicio a través de la Oficina por la No Discriminación de que siempre que se producen proclamas de odio en nuestra ciudad, se recogen pruebas y se trasladan a la Fiscalía de Delitos de Odio para que valore si es pertinente proceder a una denuncia y acusación. Porque lo que no vamos a hacer es normalizar ni tolerar discursos fascistas y que promuevan el odio, el racismo, el machismo o la LGTBI-fobia en nuestras calles, que por cierto hoy es el día contra la LGTBI-fobia y nos reivindicamos como ciudad orgullosamente diversa que va a defender los derechos y las libertades de todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Y por lo tanto no vamos a tolerar ni un solo discurso de odio, ni homófobo, ni racista, ni machista. Pues yo, si fuera el aludido, los aludidos, la querella se la metía yo, porque discurso de odio, lo que acabamos de oír en este minuto 50 y tantos segundos, aparte, ¿qué coño tiene que ver la LGTBI-fobia y todas estas cosas que dice la señora Colau? Pues si el señor Esteve ni es homófobo, ni es transfobo, ni es... No, simplemente... Pero si aquí estamos... Esto es más fácil, Inmaculada. Mira, vamos a ver, te lo voy a explicar con peras y manzanas, como... Uy, no sé dónde me iba a ir. Esto, Inmaculada, es una botella. Esto es una taza de cerámica o de piedra. Y ya está. Y entonces, ¿aquí qué hay? Un grupo de ocupas de delincuentes que violan la propiedad privada y que se meten en casas que no son suyas. Ante un Estado fallido, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, ante un consistorio municipal que, bueno, pues según se dice, les protege, porque claro, tú fuiste la cabecilla, creo que fuiste la cabecilla, ¿no?, del movimiento Ocupa durante algunos años, pues ya está, ese es el asunto. Entonces, la querella por odio, por delito de odio, a lo mejor te la meten ellos, no sé, Sergi, pues oye, por intentarlo, que no quede, como decía el chiste. Mira, aquí hay dos cosas. De entrada, esta defensa que ha hecho férrea sobre que el ayuntamiento siempre se presenta cuando hay delitos de odio. Yo, que yo sepa, cuando se han quemado banderas de España en Barcelona, cuando se han quemado retratos del rey, que también son delitos de odio, cuando se ha insultado a líderes constitucionalistas, yo estoy convencido que la gran mayoría de los casos, por no decir todos, pero bueno, voy a decir la gran mayoría por si hubiera uno,
El Ayuntamiento de Barcelona no se persona. Cuando son los amigos de la Colau los que hacen ese tipo de fechorías, de repente no hay delitos de odio. Delito de odio es cuando se hace algo que a la alcaldesa no le gusta. Yo no voy a entrar, por supuesto, Desokupa fue una empresa que no se dedica a los delitos de odio, que en la manifestación se colara en algún elemento que diera algún grito incorrecto o directamente deleznable, no voy a entrar, pues yo no estuve en la manifestación y yo vi muchos vídeos, yo sí que vi a los Okupas precisamente cargando contra los Mossos de Escuadra, eso sí lo vi, por lo tanto, y yo de eso no escucho decir mucho nada a Colau, de esa gente que estuvo allí para defender a unos Okupas que están tirando piedras a los vecinos, eso la verdad, y Ada Colau pues se pone de perfil. Por lo tanto, si yo entiendo que como ella quiere que le voten los Okupas y la extrema izquierda, pues que haga este tipo de discurso. Pero es que ella es la alcaldesa de la ciudad. Todos los problemas son culpa suya y los tiene que intentar arreglar. Y lo que pasa en la Buenanova con la ocupación, como lo que pasa en toda Barcelona con la ocupación, es una vergüenza. Por lo tanto, que no se gaste el dinero de los barceloneses en poner policía política o en querellas, y lo que tiene que hacer es gastarse el dinero en lo que toca, que es directamente en que los ciudadanos podamos tener una ciudad mejor. Y Barcelona ahora mismo es un paraíso de la inseguridad, porque no puede ser que Barcelona sea noticia cada dos por tres porque le han robado un reloj a un tenista, le han pegado una paliza a un turista o porque hay ocupas que la están armando, que es lo que está pasando en Barcelona cada día. Pues mira, te voy a dar una mala noticia, que esto es de hace un rato. Si os da tiempo al pantallazo, os lo agradecería mucho, porque la acabamos de ver, gracias a Fran Trejo y a don Juan Carlos Bermejo, porque yo no lo había visto, me han pasado el Twitter. Sabéis que a Podemos lo que les pone a ellos políticamente es hacer leyes, que no digo yo que tuvieran ese objeto, sí o no, no lo sé, porque como Victoria Rosell y la Belarra y la otra, la Montero, han dicho tantas cosas, leyes para defender a las mujeres, pero que al final han dejado ya 1.079 violadores en la puñetera calle. Pero en lo que están los de Podemos es en reformar ahora el Código Penal, lo acaba de denunciar ahora Iore Belarra, para perseguir a Desokupa y penar con hasta 4 años de cárcel a sus miembros. Esto es de hace un rato, ahí lo tenéis. Belarra anuncia una reforma del Código Penal para perseguir a Desokupa y penar hasta con 4 años de cárcel a sus miembros. Pues este es el gobierno que tenemos, Fidalgo, en Román Paladino, para hacérselo fácil a nuestros espectadores. Aquí a los delincuentes, a la puta calle, y a los que no son delincuentes, intentan que se cumpla la ley y llegar a donde el Estado no llega, a la cárcel. Gracias, Belarra, porque nos ha resumido toda la basura ideológica que sintetiza y concreta vuestra filosofía política y seguramente también vuestra forma de vivir y son vuestras costumbres. No voy a decir que haya que respetarlas, lo que hay que hacer es echaros del poder cuanto antes. Bueno, es que esta gente lo que hace básicamente es proteger a los suyos, para ellos los Okupas son los suyos, son la gente que les votan, son la gente a la que quieren prestar apoyo, y bueno, como ya ha demostrado este gobierno desde el minuto uno, que solamente gobierna para los suyos, para su gente, la gente que vota, PSOE y Podemos, el resto de gente no le interesa, por lo tanto no hacen más que seguir con la misma lógica. Lo que hay que conseguir precisamente es un gobierno que no gobierne para los suyos, sino para todos los españoles, y que por supuesto no gobierne para la gente que delinque. Porque claro, el problema no es solamente los Okupas, es que aquí han indultado a unos tíos que dieron un golpe de Estado. Es que aquí se están apoyando en un partido que está, bueno, que tanto en Alsasua como en buena parte de los pueblos del País Vasco y de Navarra están amedrentando a la gente que no piensa como ellos. Este es el gobierno que hay. Por lo tanto, lo que hace Belarra es coherente con lo que dice Ada Colau o con lo que dice Marlaska o con lo que dice Sánchez. Por lo tanto, oiga, el problema, lo que hay que hacer es conseguir que en mayo, o sea, el día 28 de mayo, la gente vaya a votar y democráticamente les digamos que se vayan a su casa, y luego en diciembre o en noviembre, en octubre, cuando toque, cuando el señor Sánchez decida que tocan, porque tiene la potestad, hagamos lo mismo. Solo no nos queda otra, porque ellos han demostrado que gobiernan solamente para la gente que les apoya y al resto les importa un pito. Al contrario, pues al Partido Popular o a Vox les pueden insultar y con Bildu abrazos. Bueno, pues oye, al menos está claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia. Sí, claro está, lo que es absolutamente urgente, porque lo siguiente será, no sé, empezar a llamarnos todos puerta por puerta a casa a las 5 de la mañana y habrá que prepararse, ¿no? Bueno, me llama catastrofista y me llaman otras cosas. Me da igual. Siempre recuerdo, primero fueron a por no sé quién, pero como yo era no sé cuál, pues me dio igual. Después fueron a por los comunistas, pero como no era comunista, me la rascó. Después fueron a por los sacerdotes, pero como yo no era sacerdote, me la rascó. Y cuando vinieron a por mí, los asesinos, pues ya no había nadie. Miré alrededor y ya no había nadie para protegerme ni
ni para defenderme. Están en eso. A mí no me cabe ninguna duda. Y ya está. Y el discurso de odio lo hace Colau. ¿Qué coño? Y además, si cada día tenéis más cabreados a los jueces y a los fiscales, hombre, que son la mayor parte de los casos, en un porcentaje abrumador, por encima de sus simpatías ideológicas, precisamente son jueces y son fiscales porque han consagrado su vida a el respeto del Estado de Derecho y a que se cumpla la ley, con una interpretación cabal y no ideológica de la misma. Recuérdanos, antes de despedirte, Sergi, tu libro, Otra TV3, hoy ya lo tengo en la mano, lo puedo enseñar, Es posible, libro que Sergio Fidalgo y más amigos como Eduardo Inda y ¿quién más? Presentáis el martes que viene a las 7:30 en Madrid. Sí, a las 7:30 presentamos, del martes 23, lo presentamos en la Fundación Universitaria Española, que es la calle Alcalá 93, y estará Eduardo Inda, lo has comentado, Assis Timmermans, también un excelente analista, gran amigo, o sea, es un crack, José Varela, que fue uno de los fundadores de la Fundación Ortega y Gasset y nieto de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, y servidor. Pues muchísimas gracias, Sergi. 7:30 el martes, no lo perdáis. Allí está. ¿Alcalá qué número? ¿Alcalá qué número? 93. Me preguntas. 93. Alcalá 93, entre Cibeles y la Puerta de Alcalá. Fantástico. Alcalá 93, allí estaremos. Sergi, nos vemos dentro de unos días en Carne Mortal. Cuídate, te envío un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues empiezo por ti. Última ronda ya valorando pues todas estas cuestiones, que al final estamos hablando de lo mismo. Me parece sorprendente porque Desokupa no es una panda de ultraderechistas, fachas, trasnochados y tal. Es una empresa que recibe encargos de propietarios cansados de que ni la justicia, ni la policía, ni los ayuntamientos, ni las autoridades hagan lo que tienen que hacer, que es desalojar a los ocupas, muchas veces de manos de mafias que además cobran por desalojar otra vez a ese que han metido de debajo de un puente, o sea que ellos lo que hacen es eso. Por cierto, hay que decir que Desokupa es una empresa que cobra por sus servicios y los hace, no van allí a pegar palos a los que han ocupado las casas, cobran por eso y consiguen desalojarlas en un 90% de los casos. No han tenido ninguna denuncia de los desalojados, eso hay que decirlo también, ni ninguna querella, ni nunca han sido denunciados por faltas, ni por daños, ni por lesiones graves, ni no graves, ni leves, ni de ningún tipo, o sea, ni ninguna denuncia contra ellos, ni ninguna querella criminal, ni ninguna penalidad que hayan tenido que pasar por alguno de los desalojados, o sea que ellos tienen sus artes para conseguir los objetivos que les encargan los clientes y no es ninguna panda de fachas o un grupúsculo, es una empresa que cobra por esos servicios y lo hace. Por lo tanto, la inquina que tiene Ada Colau con eso probablemente es por dejación de sus funciones. Ella es la autoridad competente y debería intentar que hubiera empresas que se tienen que encargar de eso porque ellos no cumplen con su obligación, que es la obligación que tienen los municipios y las autoridades. A ver si va a ser, que yo, esto no lo estoy diciendo yo, son preguntas que yo me hago en voz alta, a ver si va a ser porque les está jodiendo el negocio a sus amigos, porque ella fue cabecilla y alguno de sus votantes, porque recuerdo por enésima vez que fue cabecilla del movimiento Ocupa, Asúa. En mi ranking de nefastos de estos años terribles, Colau está arriba del todo. Hay que ver cómo ha dejado Barcelona. Qué desastre, vamos. Una ciudad maravillosa, que tiene todo, está cerca de Francia. Yo cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid miraba con una envidia a Barcelona, dices, los cielos limpios por el mar, tiene mar, tiene playa, tiene Francia, tiene playa. Te podías ir al Puerto Olímpico a tomar copas y que te robaran, te mataran y te violaran. Un clima maravilloso. Y se la ha cargado completamente. O sea, yo he estado hace poco por Barcelona y hay una sensación de inseguridad. Está sucia, está fea. Por la noche pero es que Colau, yo creo que hay un error, pero bueno, es igual, no vamos a hacer política ficción. Y de lo segundo, pues yo qué quieres que te diga, Eurico, yo creo que esto es un fin de era, esto se tiene que acabar y yo creo que el sabio pueblo catalán o el sabio votante barcelonés que tiene mucho seny y mucha rausa, la va a poner en su sitio esta señora y esperemos que se vote, que lo que hay que hacer es echarla. Ahora mismo la información de la que yo dispongo es que hay un triple empate técnico entre Colboni, Trias y Colau. Pues que se vote a Trias y ya está, y nos quedamos. Pero hay que quitarlas. Es que esta es tan independentista como las peores. No, pero si fuera independentista ya tenemos a los bildutarras, que por lo menos solo perpetraban un delito. Esta es independentista, pero defiende a los ladrones, defiende a los violadores, Es nefasta, es un personaje nefasto. Defiende a todos. Defiende a todos los que transgreden el código penal en el más estricto y amplio sentido de la palabra. Y una cosa que a mí me encantaría, si podéis preguntarle a Belarra, ¿cómo va a tipificar lo de Desokupa? Porque estaba dándole vueltas. Digo,
¿Cómo pero metes tú un crees artículo? Que estás estar, pero si te, tú pregúntale a Belarra qué es tipificar y te dice que irse de tipis o de tapas un juez por la noche. Hombre, para eso tiene la Vicky. De tripis. De tipis, de tapas, por chueca, por pero la pero es que va a ser muy difícil porque meterle una demanda a un ocupa entonces va a ser delito, cuatro Estoy años. Estoy seguro de que lo han mirado porque Vicky Rosell es un cerebro que sea para el mal y es juez y tiene el abogado, si tiene el abogado. Sí, pero que es muy tiene, difícil tipificar. Tiene juristas, no lo sé. Usted el delito de coacciones está metido no. Y como dice Barcelona, no ha habido... Yo creo que desocupa que si, la vida que si le dijera usted hace un año que iban a hacer una ley que iba a dejar a más de 1.000 violadores en la puñetera calle, y se lo digo yo, me hubiera dicho, deje usted lo que está pasando. No, pero es que eso es fácil. Es que eso es simplemente ser un inútil. Es que eso es fácil. Eres un inútil y lo haces. Pero esto yo lo veo complicadísimo. Bermejo, me quedan 4 minutos, 2 para cada uno. En fin, ¿tú hace mucho que no vas por Barcelona? No, estuve hace poco. Sí, bueno, a ver, Barcelona... Para ser objetivos, es una ciudad que está creciendo y que cada vez es más cara y que bueno que no ha perdido el atractivo, ¿no? Para sobre todo para las empresas de fuera. O sea, claro. Yo doy fe de que allí sigue en pleno auge. Podría estar mucho mejor. Colau es alcaldesa gracias a nosotros, ¿no? Claro, igual que define, igual define, que define a nosotros que ahí me perdí. Sí, sí. No, igual que a Ciudadanos. O sea, que por Ciudadanos. Igual que gracias a su partido, es que claro, igual que Belarra es ministra gracias a nosotros. Bueno, eso no va a pasar nada porque como ustedes y porque... ya lo siento, van a quedarse con 0 concejales en la mayor parte. Sí, sí, de... pero que si son ministra y alcaldesa es gracias a porque en ese momento Ciudadanos tenía la sartén por el mango, como queramos llamarlo. Sí, o sea que quisimos quedarnos con el mango. Y la va a seguir teniendo, visto el cartel de mi querida, admirada y apreciada, que la quiero muchísimo y le envío un abrazo, Ana Grau, que tiene un cartel ahí muy suyo. Sí, Ana, sí, yo la aprecio mucho, Ana, pero lo tiene muy jodido. El cartel. Muy jodido llegar al 5%. Bueno, el tema es que hoy se ha aprobado la ley de vivienda, creo, finalmente, ¿no? Sí. Ahora que estabais comentando esto. Me daba pereza venir un bloque con la ley de vivienda porque es que ya... ¿Qué más vamos a decir? No, es que es verdad que, bueno, esto desocupa y tal, no sé qué. Pero, bueno, la ley de vivienda yo creo que no está, a lo mejor esta no, pero igual es un inicio, es necesaria, porque igual que se vulnera el derecho de los propietarios con este tipo de actos, ¿no? También se vulnera todos los días el derecho de los inquilinos, ¿eh? Sí, sí, de eso no nos olvidemos, porque hay muchos inquilinos a los que los propietarios los tratan como si fueran basura. Pero eso ha pasado toda la vida, ¿verdad? Yo he vivido muchos años en vida de alquiler. Mira, es que gracias, Ainara, qué buena eres. Ahí tienes a tu candidata en Barcelona, qué buena está ahí, Ana. Sí, sí. Además, que es una... Al despullat. Ha vuelto al despullat. Es una... En el 2006, ¿no? Fue cuando se despelotó Albert. Sí, es un poco una... Bueno, no es lo mismo, pero vamos, ha emulado... Se le ve solo una parte del busto. Sí, pero vamos, es una gran mujer, la verdad que ha sido... Pero bueno... aquí ya lo que te digo. Ana es una excelentísima periodista, es una gran periodista. Lo que te decía, que no nos olvidemos también que el problema también está en el otro lado y de eso no se habla, ¿eh? Hay muchísimos inquilinos que son tratados como basura por los propietarios y de eso no se habla. Bueno, Fran Trejo, pues nada, minuto y medio de gloria, te ha tocado. Sí, me ha tocado. Te ha tocado, es que, sabes que sinceramente, se te aprecia y es lo que queda. Sí, sinceramente cuando abróchame, como decía un cursi, abrócheme usted el programa. Cuando estaba leyendo el tuit este que me había llegado sobre el tema de la modificación del Código Penal, estaba pensando por mis adentros, viva Venezuela, viva la República Bolivariana de España, ¿no? Es decir, aquí tenemos un problema y hacemos lo que se nos pasa, pues sálvase a la parte, cada momento. Y esta gente no lo demuestra a diario, ¿no? Es gente sin oficio, sin beneficio, ha venido a la política a trincar, a llenarse los bolsillos, a no pasar frío y a tratar de mantenerse en el machito todo el tiempo que puedan. Es decir, abro un chiringuito, aprovecho otro, tiro de oca, voy de oca a oca
y tiro porque me toca, claro, al final, a ver si es verdad que esto pasa de una santa vez y nos centramos un poquito en el día a día de la política española, ¿no? Porque al final es verdad lo que se dice aquí. Queridos, ¿no?, Reyes Magos, dos puntos. Queridos Reyes Magos, yo para el próximo gobierno quiero, o para las próximas elecciones, quiero que lo que salga de las urnas sea un gobierno con dos dedos de frente, sentido común, y reorganice un poquito la vida social y económica española, ¿no? Con lo que tenemos, si se prorroga, vamos a pique. Vamos muy mal. Yo creo que vamos a empezar a sentirnos como en los primeros años de la segunda etapa de Zapatero, ¿no? Que se hablaba de que, bueno, podría desembocar aquello, como estaba tomando tintes cada vez más radicales, podía tomar otros tintes u otros derroteros, ¿no? Y yo me da la sensación que si se prorrogara, o las urnas prorrogaran este maldito gobierno que estamos sufriendo a diario y a través de leyes que lo único que hacen es privarnos de la libertad, creo que va a terminar muy mal España. Creo que vamos a estar mucho más cerca del 34 que en el 2004, cuando llegó Rodríguez Zapatero, 2006, 2008, que fueron, en particular 2008 y 2009, que fueron los peores años y más radicales de Rodríguez Zapatero. Pues ahora que ya con esto cerramos y despido a mis amables contertulios de hoy, ha dicho usted lo del 34. Escuché yo el otro día en un bar o en un restaurante y la verdad es que me quedé con ganas de preguntarle a qué se referían, porque no entendí yo bien la frase, pero la frase es literal y escuché lo siguiente y con esta me voy a despedir. Estos tíos, joder, nos tienen tanto empeño, desde luego el señor tenía aspecto de ser de derechas, tienen tanto empeño llevarnos al 36 que al final, dice, les vamos a acabar llevando nosotros al 39. No sé a qué se refería, pero bueno, ahí se lo dejo yo a ustedes. Don Fran Trejo, muchísimas gracias y buenas noches. Y a vosotros, un placer. Juan Carlos Bermejo, siempre es una hemorragia de satisfacción y sobre todo, como decía el anterior jefe del Estado, es para mí un orgullo y una satisfacción el haberte tenido una noche más en la mesa. Mi tocayo es un cachondo. Es un cachondo. Tu tocayo es un cachondo y es un tío capechano, joder, eso hay que reconocer. Menudo golfo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Don Luis Asúa, José Luis Barceló, director del Mundo Financiero. Gracias. Y también a todos ustedes, a todos vosotros. Mañana será ya miércoles 18, ¿no? Jueves 18. ¿Qué me dice usted? Pues porque tengo yo otro compromiso, sino que me iba, vamos, pagaba yo que fueran 2.000 pavos por ver a Morante en la reventa. Gracias y hasta mañana.